Ma non c'è problema. Vabbè, vabbè, vabbè. Ana tiene cientos de canciones para mí. Entonces elegí 8 rancheras, 8 y es un poquito que me muy contenta porque se mueva. Como intérprete, poder cantar canciones así tan poderosas, pues me encanta, me encanta. Y Ana está muy contenta. ¿Cómo sientes el apoyo del público mexicano? Ay, pues, en este año. Yo la verdad es que el público mexicano a mí particularmente me trata muy bien. A mí me quieren mucho, yo los quiero mucho, los siento siempre cercanos y aunque bueno, aunque este año hice el programa desde Orlando, en Estudios Universal, pasaba en México, entonces es como seguir en México. Yo la verdad es que no me voy a vivir a Estados Unidos. Un año de muchos cambios, sin duda, de muchos cambios. Unos cambios para bien, otros para mal. Finalmente, ¿cuál es para mal? Pues no sé. Pues hay cosas que tal vez no sean tan buenas. Una de injusticias para ti, obviamente, Lucero. ¿Cómo te sientes? Pues no, yo la verdad te voy a decir. Yo no me fijo en las cosas malas porque yo pienso que todo pasa para algo y todo pasa para que sea perfecto. Y siempre que digo eso, mucha gente dice, no entiendo esa parte. Pero yo entiendo que así suceden las cosas. Y después cuando pasa el tiempo dices, ahora caigo. Yo estoy feliz de todos los cambios que he vivido. Porque me han hecho crecer muchísimo. Me han hecho encontrar cosas maravillosas, nuevas, buenas, que disfruto profundamente, que me siento muy orgullosa y muy satisfecha de hacer. Y bueno, no, a veces no tengo palabras para decirlo todo, pero estoy de veras muy contenta. Oye, ¿cuál es las cámaras. Creo que este año fue un año que hice cosas que me gustaron mucho, no me quedé con ganas de nada. Salió el disco, aquí estoy y me siento así, súper, súper plena. Yo también extrañé estar en el Teletón, porque yo amo el Teletón y lo he dicho siempre, a pesar de que, bueno, y luego hasta se inventan cosas que yo dije, que quién sabe qué. Pero sí hubo como notas de repente, ¿no? Creo que una nota falsa. De un blog falso. Y nunca jamás. Sí llegó la invitación, Lucero. En las redes sociales. Oye, Lucerito, no hemos tenido la oportunidad de verte desde hace muchísimo tiempo. Y obviamente, bueno, la prensa está esperando una declaración tuya en relación a estas fotografías donde se te ve de cacería. ¿Podrás comentar algo en relación? ¿Cuál es tu punto de vista en relación a esto? Bueno, la verdad, no puedo opinar nada de eso, porque es un tema muy delicado y es un tema muy complicado del que yo no sé, no soy experta ni mucho menos. Entonces, realmente, yo iba a ver música y acompañamiento. Y no puedo hablar. ¿Te sentiste lastimado, Lucero, por la situación y todo el mundo que se generó en relación a esto? No, realmente no. Realmente yo entiendo, ¿no? Que a veces las cosas que yo hago y que pasan conmigo a veces causan mucha polémica. Y lo entiendo también muy bien. Lo que pasa es que, bueno, también a veces yo pido ese mismo respeto que yo le tengo a la gente. Ese mismo respeto lo pido para mí. Y lo que a mí me gusta mucho es que lo tengo. Me gusta que tenga mucho respeto de los fans, de la gente que me quiere. Que realmente como que no se enrollan en tantas cosas. Y lo que decía su momento, por ejemplo, hablar del Teletón Mago sería algo que nunca olvidaría, porque sería ir en contra de mis principios. Los otros temas, te digo, son más personales y es como hablar de preferencias o de religión o de política. Que la verdad nunca lo hago porque siento que la gente que no está de acuerdo conmigo se puede ofender, se puede sentir mal. Entonces prefiero como que... A pesar de todo, no afecta a tu imagen. Yo diría que no, yo diría que no. Yo creo que todo lo que voy haciendo, todo lo que voy viviendo, la gente tiene la última palabra y afortunadamente me siguen queriendo mucho, aceptando mucho, porque pues yo creo que sería absurdo dejar de querer a alguien porque tomar una lucha de tal hablando de los fans, mañana le voy a cantar a la Virgencita en un evento muy lindo en la Basílica que va a transmitir Telemundo y voy a estar ahí, va a estar la señora Ángula, va a estar Gerardo Ortiz, va a estar la hija de Pepe Aguilar
y vamos a cantarle como todos los años, porque la Virgen para mí también es una prioridad. Oye, Lucero, ya está mucho más reconfortado. Lucero, muy enamorado. Sí, Lucero, por favor. Sí, muy contento. La buena pareja. Así felices. Lucero, los fans que te defendieron contra Derbez, porque ves que Derbez es un chiste ahí, un chascarrillo en el Teletón, que tus fans te pusieron en la red. Es que mis fans me defienden de todo y son lo máximo. Yo por eso los amo y por eso mira la camiseta. ¿Y tú cómo los amaste? El chiste de Derbez. Listo, chicos, gracias. Gracias. Tenemos que seguir con la firma. Es que no tiene ningún sentido. La Lucero, ¿cómo es que Lucero? Las cosas difíciles se aprecia mucho más a la gente que te quiere, ¿no? Realmente. Sí. Y uno identifica más a los verdaderos amigos, sí, a la gente que está nada más por ti, porque pasas un buen momento, pero dicen que la gente es buena, la que no es mala. Te sirvió este tiempo también para darte cuenta de que quieres, no sé qué te quieres. Que no se mueva. Yo nunca las veo malas. O sea, puede ser que no sean cosas buenas y no tan buenas. Y en las cosas buenas hay mucha gente. Y la verdad es que son miles contra pocos que les gusta lo que hacen. La Navidad, Lucero, ¿cómo la piensas pasar? Sí, siempre. Voy a apoyar a la discapacidad, a los chavos que tengan necesidades toda la vida, a través del proyecto que sea, ¿no? Y como lo he dicho, yo con Teletón siempre lo he apoyado, esté o no esté, como no estuve este año, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo va a ser la onda? Estamos organizando justamente poder ir a muchas ciudades y países que hace mucho tiempo que no voy, pero seguramente el año que viene vendrá como toda una organización, hay varias ideas y varias cosas muy buenas. Oye, Lucero. Listo, gracias. Terminamos, perdón. Yo nunca me he sido. Lucero, ¿cómo está tu mami, Lucero? ¿Cómo está tu mami? La vimos muy bien. Súper bien. La Navidad, yo no veo cómo lo vas a festejar. Gracias, Lucero. Sí, seguramente que sí. Mil gracias. Gracias, Lucero. Gracias.
Thank you.